casi no puedo entender cómo es que ayer me levanté si todo estaba tan mal. Ahora sé que fue por creer, entonces fue que empecé a entender. Nunca se trató de mi poder, fue algo sobrenatural. Yo creo más en lo que ve, oh, fiel y verdadero eres y nunca me dejarás. Una certeza, ser expectante de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar seguro que lo que pediste ya va a suceder. Si te dijera que el camino es fácil, te mentiría, no lo he vivido así. Cada día arrastra sus problemas, cada que pasa crece y me da cuenta. Luego yo sé y estoy seguro que si tú lo crees en el desierto verás su poder. Eres su hijo y a sus hijos él va a socorrer. Si te levanta, te levantas, no vas a perder. Mantente firme en la esperanza que tú y yo vivimos, creemos y decimos tener. Porque él es fiel, te va a sorprender, solo basta creer. Yo creo más de lo que veo, fiel y verdadero. Estabas a mi lado, cuando me sentía más solo, tú me tenías abrazado. Yo me encargo de todo, tú camina confiado. Eso dijiste y hasta el día de hoy no me has defraudado. Nada en el mundo se compara contigo. En el calor mi agua vive, en el invierno me abrigo. Lámpara que alumbra el camino que sigo. Mi protector, mi sustento, mi padre y amigo. Si me ayudaste ayer, lo volverás a hacer. No hay razón para que yo deje de creer. Eres fiel, dejarás. Yo creo más de lo que veo, fiel y verdadero eres y nunca me dejarás. Yo creo más de lo que veo, fiel y verdadero eres y nunca me fallarás. Yo creo más de lo que veo. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo más de lo que ve, oh, fiel y verdadero eres y nunca me dejarás. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Estamos en vivo transmitiendo a través de Facebook Live. Tenemos un gran invitado, la verdad. De hecho, él viene ahorita de un programa internacional, la verdad. Es un programa internacional. Le voy a poner una foto de donde viene. NAC TV. Entonces, es un programa de gran bendición. Esto está en Saltillo, la verdad. Está viendo esto por Facebook solamente, pero próximamente lo van a ver por todas las redes sociales, por canal, tal vez el canal de televisión. Ya me trabé todo. Ya saben, si no me trabo, no soy yo.
Tenemos un invitado, la verdad, de lujo. Nos costó mucho trabajo contactarlo, la verdad. Pagamos millones para tenerlo aquí con nosotros, la verdad. Imagínense, ahorita anda terminando un programa y se viene con nosotros acá. Imagínense la gran bendición que tenemos nosotros. Él es Carlos Macías. ¿Cómo estás? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los amigos de Eventos Cristianos Baja? Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gran honor poder llegar hasta allá. Y pues esperamos que todo lo que hablemos el día de hoy sea mucha bendición para la gente que se pueda conectar. Y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor. Amén, amén. No, la verdad es un honor para nosotros tenerte aquí, la verdad. Bueno, creamos un juego, no nos cobró nada, la verdad. Y la verdad fue muy fácil tener la entrevista, le mandamos mensajes, hijos. Claro, ahí estamos cuando le damos. Y así fue, muy rápido. Igual si quieren tener un día en sus iglesias, también viene el mensaje. Sí, claro, siempre estamos dispuestos y bien puestos para lo que sea que el Señor nos mande a hacer, a donde Dios nos envíe. Ahí mero le damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como debe que ser, a darle con todo. Sin miedo, sin miedo. Así es. Oye, de hecho, andabas hace poco de gira, si no me equivoco. Sí, estuvimos en algunos lugares de mi estado, aquí en Coahuila. Yo soy de Saltillo, Coahuila, la capital de Coahuila, y estuvimos por algunas ciudades. Estuvimos ahí por Rosita, por Nueva Rosita, Coahuila, y hemos estado teniendo eventos, gracias a Dios, también aquí dentro de nuestra ciudad, dentro del estado y también fuera. De verdad que el Señor nos ha estado sorprendiendo porque, bueno, a pesar de que nosotros hacemos música de rap, de reggaetón, y corridos tumbados y todo ese rollo urbano, que es lo que el Señor nos ha mandado movernos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siempre se hace presente en cada uno de los eventos. Yo creo que eso es lo más importante. Más allá de que la gente se sepa nuestras canciones o que a la gente le guste el tipo de música que cantemos, que al lugar donde vayamos, el Espíritu Santo se manifieste y haga cosas espectaculares, cosas increíbles, y que al final de cuentas, yo siempre tengo un lema que utilizo en todas mis canciones al finalizar, siempre digo, y la gloria es para Dios. Y así mismo cuando vamos y nos presentamos a cualquier lugar, siempre, siempre, siempre el Señor nos respalda y pues hemos visto el respaldo de Dios. No tenemos todavía tanto en la música, pero el Señor nos ha usado de una manera que acelerada, y pues aquí estamos puestos y dispuestos, sabiendo que siempre toda la honra y toda la gloria es para Él. Amén, amén. Y sobre todo eso, no, toda la gloria es para Él, porque sin Él no somos nada, sobre todo. Amén, amén, así es. Ok. Ah, ok, estás poniendo los audífonos, ok. Es que te veo un poquito la imagen trabada, no sé si sea yo sí, que la veo trabada o si se ve, si está trabada en el poquito la imagen. ¿Me oyes bien ahí? Sí, perfecto. Nada más estaba poniendo los audífonos. Ah, ok, excelente, excelente. No, sí, la verdad, es sorprendente. Bueno, cuéntanos primero, ¿quién es Carlos? Bueno, Carlos Mancillas es un hijo de Dios que conoció al Señor hace 7 años. Yo estaba hundido en una depresión tremenda, ¿sabes? A veces creo que mi testimonio es al revés, está al revésado, porque casi siempre todos, cuando cuentan su testimonio, es de que, no, pues yo andaba bien mal y bien todo, ¿verdad?, en el mundo. Pero antes de yo ser cristiano, aquí en mi ciudad, Saltillo, Coahuila, yo tenía una academia de baile. Yo, por eso en algunos videos ven que se me facilita bailar, en algunos de los videos que hemos subido, yo antes tenía una academia de baile. Y empezamos a tener bastante trabajo, bastantes eventos, y empezamos a estar con artistas realmente reconocidos en lo secular, a nivel nacional. Y después, yo soy licenciado en ciencias de la comunicación, entonces empecé a trabajar en televisión,
Y a lo que voy es de que empecé a tener como que cierta fama aquí en mi ciudad y zonas, zonas cercanas a través de la televisión y de lo que hacíamos y de los shows y presentaciones que hacíamos. Y entre más avanzaba, pues empezabas a ganar dinero, empezabas a tener fama. Y yo pensaba que un día yo iba a ser feliz con eso. Pero qué triste es darse cuenta que cuando empiezas a conseguirlo o cuando llegas a conseguirlo y te sientes igual de vacío. Y yo decía, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? Se supone que yo debería estar feliz, yo debería sentirme pleno porque esto es lo que siempre quise. Pero cuando llegué ahí, me di cuenta que todo lo que el mundo nos ofrece es banal, es pasajero, es temporal y la verdad no vale la pena porque sigues teniendo el mismo vacío. Y ahora está peor porque antes decías, bueno, tengo este vacío porque todavía no lo he conseguido, pero cuando lo consigues y aún sigues teniendo ese vacío, dices, ¿y ahora qué más? ¿Qué más? Entonces, yo, mi vida estaba, mi vida era así, ante los ojos del mundo, parecía que yo era un chavo que tenía todo para ser feliz y que estaba todo genial en mi vida, pero en realidad no era así. Yo me sentía triste, me sentía vacío. Llegué a una depresión donde yo ya no quería hacer nada, no quería ni salir con mi familia, no quería, ni siquiera ir a ensayar, no quería nada, nada, nada. Y yo dije, ¿cómo voy a salir de aquí? No encontré nada que me pudiera levantar. Hasta que, gracias a Dios, le hablaron a mi mamá de Cristo y mi mamá empezó a ir a la iglesia y empezó a llevar a mis hermanos y después me empezó a llevar a mí. Yo fui el último. Yo no quería ir. Yo no quería ir. No, decía, no, 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 yo qué voy a andar haciendo allá, ¿no? Entonces, pero al ver mi necesidad, dije, bueno, pues voy, no pierdo nada. Y mientras empecé a envolverme en las cosas de Dios, a escuchar su palabra, a adorarlo. Yo decía, bueno, yo voy, pero yo soy católico. Yo decía, no, no, yo soy católico. Yo decía, yo nada que ver con el cristianismo. Ese era mi pensamiento. Y yo decía, pero mientras más iba conociendo a Jesús, fue imposible el no enamorarme de él. Terminé. Cuando me di cuenta, estaba totalmente enamorado de él. Y fue solo el amor de Dios lo que pudo traer una plenitud a mi vida. Fue solo el amor de Dios el que pudo sacarme de esa profunda tristeza y soledad en la que, a pesar de estar rodeado de personas, yo me encontraba. Y entonces, cuando me di cuenta que Dios podría hacer todo eso en mi vida, dije, wow, yo realmente quiero estar aquí. Y me enamoré. Yo creo que esa es la palabra específica con la que yo podría describirlo. Me enamoré totalmente de Cristo y hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigo enamorado, totalmente y por eso, por Él hacemos lo que hacemos, vamos donde vamos, dejamos de hacer lo que dejamos de hacer y es algo impresionante. Un día Dios me llama y me dice, necesito que dejes todo porque te voy a empezar a usar. Y yo dije, wow, todo por lo que he trabajado tantos años. Y dije, pero Dios estuvo cuando nadie más estuvo. Dios me levantó cuando nadie más pudo. Y dije, Dios se merece todo mi amor, toda mi lealtad, toda mi vida si es necesaria, porque ni con toda mi vida le pagaría lo que Él ha hecho conmigo, lo que Él ha hecho en mí y en mi familia, lo que está haciendo, lo que sigue haciendo y lo que va a hacer, porque eso es la fe. Lo que Dios ya hizo es testimonio, pero lo que Dios va a hacer es fe. Entonces, yo dije, vale la pena, va, vale la pena. Y dejamos todo atrás. Todos me empezaron a decir que estaba loco, que cómo se me ocurre, que si ya tenía la vida casi, casi que resuelta y en algo que ante los ojos del mundo era algo bien chido. Pero yo dije, no, no hay nada que se compare al Señor, nada que se compare a Dios. Y en ese Amén. momento dejé todo y empecé de cero. Empecé de cero, empecé a servir a Dios. El Señor nos empezó a usar primeramente en la predicación. Yo empecé a servir al Señor predicando, no tanto en la música. En la música yo empecé, ahora sí que más por necesidad que por ganas. Fíjate que te cuento un poquito. Yo asisto, me congrego en una iglesia que se llama El Río, aquí en Saltillo, Coahuila. Okay. Y mi pastor nos envió a mis hermanos y a mí a abrir una misión. Después de varios años de estarnos congregando y ser fieles y ser personas de testimonio, ¿verdad? El pastor nos envió
a abrir una misión, y tenemos una misión, pero en la misión, pues obviamente no había quien tocara, quien cantara, quien arreglara las sillas, quien pusiera el sonido, no había nada, quien limpiara, ¿no? Entonces, Pues sí. pues nosotros tuvimos que hacer de todo. Y me dijo mi pastora, le dije a mi pastora, oiga, pues está bien, yo predico, le dije, pero ¿quién va a cantar? ¿Quién va a tocar? Y nos dice a mis hermanos y a mí, pues ustedes, ¿luego quién? Y luego dije, ¡hala! Bueno, está bien, vamos a darle. Y créeme, créeme, bro, o sea, yo cantaba, o sea, yo decía, digo, no es que ahorita considere que, uff, sea un súper cantante ni así, pero cuando inicié dije, no, 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 no. Pobres de los hermanos que vengan, yo dije, pero Dios fue perfeccionándonos, y así fue como empezamos a cantar. Primeramente empezamos a servir a Dios predicando, pero ya después, pues tuvimos que entrarle también a la cantada. Y entré a esto de la música urbana, porque yo empecé a hacer freestyle. Yo empecé, antes de escribir canciones, yo empecé a hacer freestyle. Y como te digo, soy licenciado en ciencias de la comunicación. Se me daba mucho lo de conducir los eventos. Me hablaban de iglesias. Oye, hermano, vamos a tener un evento evangelístico. ¿Nos ayudas a conducir el evento? Sí, ahí voy. Oye, vamos a tener un evento acá. ¿Nos invitas? Sí, ahí voy. Entonces yo empecé a ir a ayudarles a conducir los eventos donde venían unos cantantes, ¿verdad? Yo no era el cantante, yo nada más los conducía. Y entonces yo los conducía, y de repente me empezó a gustar bastante los eventos de rap. Empecé a ir de que a eventos de rap, y de pronto empecé a hacer freestyle. Y poco a poco fui como que empezando a crecer más en esa área del freestyle, del freestyle, del freestyle. Y fue como me fui metiendo ese rollo de la música urbana, hasta que dije, bueno, pues si Dios me permite hacer rimas improvisando, imagínate lo que Dios podría hacer. Si me siento, oro y busco una dirección de Dios y escribo una canción con tiempo, entonces así fue como empezamos en este rollo, bro, ¿cómo ves? Muy interesante, la verdad, ¿eh? Demasiado interesante, la verdad. Pues por necesidad comenzaste a Sí, cantar. Es sorprendente, la sí, verdad. Bueno, ya tenía sí. pues un camino, ¿no? De la ciencia de comunicación, que se facilita fácilmente Sí, el abuelo. habla. Entonces, yo Sí. creo que la entrevista la vas a hacer tú porque tienes más experiencia que uno. No, 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 bro, dale, dale, dale. Es que Sí, ahorita siento que ya hablé claro. mucho. Yo creo que es un problema que yo tengo, o sea. Bueno, problema y bendición a la vez, porque a mí nomás me dan entrada y para cuando acuerdan, no, ya lo estoy evangelizando al que Así caigan, debe que así ser, así dándole debe que las ser. tortillas y al que caiga. Sí, así debe que ser. Aprovechar el momento, no, no Sí, desperdiciarlo. a ver, así es. Hoy vamos a mandar unos saludos que andan aquí. Anda Manuel Hermano. Virito, aquí comentando. Anda Eric Rodríguez. Dice bendiciones, Carlitos. Dios te bendiga. Y para todos los siervos de eventos cristianos. Y anda Armando Ah, Rojas. bendiciones. De hecho, él le dio una profecía el año pasado que iba a estar en la radio. Y este año se le cumplió. Tiene su programa en la radio. Oh, wow. Digo Bendiciones, qué chido. Pimental. Mi hermana, a ver, aquí anda mi hermana también. Mi hermana la sorda ahorita. Hey, saludos, saludos. Ah. Sí. Ah, dice Anda que ya no sordeándose. la. Vamos, por eso ya no vienen las entrevistas. No, lo que pasa es que ella sale en la tele ya y ya no quiere salir con nosotros. Uy, ya se freció. Ya. Carlitos, eres un duro. A darle con Tokio, dice Manuel Virito. Amén, amén, bendiciones. Bendiciones, Manu. Amén. Oye, no, la verdad, bueno, comenzaste en los eventos ahí, pues conociendo artistas. ¿Qué Así artista es. comenzaste a conocer? ¿Qué artista conoces primero? Fíjate que hay una anécdota bien chida que nunca se me olvida. Yo apenas empezaba a ser cristiano. O sea, todavía tenía meses, meses, meses. Y me invitaron que porque iba a haber un evento muy chido
en el que iba a venir uno que le decían la cuarta tribu, y yo decía, no, pues yo no sé, porque yo no soy, yo no soy cristiano, pero que muy chido, y ya vi que sí, era súper chido, súper chido, la neta. Un abrazo a mi amigo Chuy, Dios lo bendiga, lo quiero un chorro, la neta, que ahorita tenemos una relación muy chida, y me acuerdo que vino Chuy de la cuarta tribu y fuimos a un evento, pero yo no sabía, o sea, yo no dimensionaba quién era yo, porque yo apenas acababa de ser cristiano. Tenía meses, semanas o meses, poquito. Y yo todavía estaba, todavía tenía, pues, todo el auge de la tele y de todo ese rollo. Y me acuerdo mucho, sí. Esta anécdota está bien chida, no, nunca la había contado. Me acuerdo mucho que yo estaba sentado en un sillón porque ya habíamos acabado el evento y nos llevaron a comer a todos los que participamos. Y llega Chuy y se sienta a un lado mío y me ve que estoy en mi Facebook. Yo estaba en mi Facebook, ahí en el cel, y se me ve Chuy y luego me dice, ¡ah, no manches, vato! ¡Juntas un chorro de likes! Y yo, ¡ah, pues sí! Y yo sí lo dejé, ¿no? Y ahorita que veo los likes que junta Chuy, dije, ¡no te pases! O sea, me decía, todos los likes que juntas, y yo veo ahorita todos los que junta él, y le digo, ¿te pasas de lanza, man? Le digo, no. Pero sí, a Chuy fue uno de los primeros que conocí. Yo creo que fue el primero que conocí. Yo estaba conduciendo, todavía no rapeaba, y conocí a Aposento Alto. Aposento Alto, oh, a Natán, el Profeta, sí. Y el Filip, al señor Pérez, a la Noé, y igual yo no sabía quiénes eran, y yo ahorita dije, ¿por qué no me tomé una foto con ellos? ¡Ah, me pasé! íbamos en la misma camioneta, fuimos a cenar y todo, y yo no sabía, conocí a Yalop también conduciendo sí. Yo no todavía no rapeaba, conocí a Yalop, conocí a Apóstoles del Rap, conocí a Lara, Street Prophet, también, sí fueron varios, y pues obviamente pues aquí todos los de Saltillo, me hice su amigo bien pronto, porque todos me decían, voy a tener evento, ve para que me anuncies, y yo, pues vamos. y así fue como empecé, ¿no? Un amigo demasiado querido aquí en Saltillo, no sé si lo conozcas, es Johnny Sprouse. Sí, claro. También es un amigo de mucha, mucha bendición para mí. Él fue uno de los primeros que me apoyó, me impulsó, y yo estoy bien agradecido con él. La neta, tenemos una amistad súper chida. Yo voy a cenar a su casa, vamos a cenar juntos, platicamos. Solo tenemos una canción juntos, la neta está bien chida, pero más allá que juntarnos para hacer música, nos hemos juntado bajo el plan de Dios, el propósito de Dios. Mi familia lo conoce, su familia me conoce, y soy muy, muy bendecido de tener un amigo como el Osprouse, la verdad que de quien ha aprendido bastante y me ha guiado aquí en Saltillo, podría decirlo, que él me ha ayudado mucho pues en este ministerio, porque pues él ya tiene bastante, bastante recorrido, ya no sé ni cuántos años tenga rapeando, pero sí bastante, y la neta pues estoy bien, bien agradecido con Dios porque nos ha sorprendido bastante. O sea, ahorita yo me siento bien privilegiado de que antes yo los veía en videos a ciertas personas, a quien admiro demasiado, que compartimos el ministerio, yo los veía en videos y decía, wow, y que hoy sean mis amigos, yo digo, Dios es bueno, Dios es bueno. Me siento súper privilegiado cuando vienen a Saltillo, poder ir a cenar con la Cuarta Tribu, con Apóstoles, con el señor F, también tenemos ya, gracias a Dios, una canción. Yo digo, wow, o sea, tengo tan poquito en la música, relativamente, va, y ya poder haber colaborado con el señor F, con Ultra. Ultra es, wow, no, de verdad, Ultra es otro que no, aquí en un pedacito de mi corazón dice Samuel Roleo, Ultra. No, ese brother, la canción que pusiste al principio, sí, la canción que pusiste al principio que grabamos con Ultra, me acuerdo que cuando salimos del estudio, la pusimos en el carro y estábamos los dos casi llorando,
bien ministrados. Y le digo, bro, es que esta canción tiene espíritu. Esta canción tiene espíritu, man. Y el ultra me dice, es que eso se trata, bro. No se trata, no importa si haces rap, si haces trap, si haces hip hop, reggaetón. Se trata de que Dios toque los corazones de las personas que escuchen la música. Amén. Y yo me identifiqué mucho con él, porque siento que estamos en un mismo espíritu. Un espíritu de adoradores, ¿me explico? Sí, de raperos y todo ese rollo, pero sobre todo de adoradores. Y pues nada, me siento muy bendecido por haber, por poder conocer a todos ellos antes y ahora conocerlos de este lado muchísimo más, ¿verdad? Porque antes era otro trato, sí los conocía, dos, tres palabrillas cruzábamos, pero ahora que estamos acá, súper chido. Tenemos un tiempo de oración, algunos raperos de México, y tenemos ahí un tiempo de oración cada miércoles y de lectura de la Biblia, que se pone tremendo porque hemos aprendido y hemos entendido que no se trata nada más de hacer música, sino de estar Amén. llenos del Espíritu Santo para poder impartirlo a las personas que escuchen nuestra música, ¿no? Amén, amén. Pues sobre todo eso, ¿no? Que la canción sienta el espíritu. Canción que se haga, que se sienta Amén. siempre. Y la verdad, es lo que se refleja en la canción, que están pues unidos Así los es, dos. así es. Y es sobre. Vale, la canción no son dos, son cinco ahí. Sí, amén. Entonces es sorprendente, la verdad, pues el trabajo que te dio. Tú nunca te imaginaste conocer así artistas pues internacionales. Es más, ni sabías quiénes eran. Tú ahí al lado con ellos practicando y tú sabes quién serán. Sí, Wow, es fue algo bien sorprendente, la verdad. extraño porque te digo, o sea, yo era totalmente nuevo en el evangelio y poder estar con ese tipo de artistas, o sea, y yo ni sabía, o sea, yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Porque yo no los conocía. Y hasta ahora que pasa el tiempo, digo, de verdad que Dios ha sido realmente bueno, muy, muy Amén. bueno conmigo y su misericordia me ha inundado totalmente, y pues por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Por agradecimiento al Señor. Y como tú dices, o sea, ¿sabes qué? Se me hace sorprendente que al principio yo tal vez no los conocía, pero luego me di cuenta de quiénes eran y dije, wow, qué siervos de Dios. Y ahora Amén. es a entrar a otra etapa y decir, ellos son mis amigos. Digo, wow. Sí. Me siento como Spider-Man entrando en los Avengers, algo Oh, no, no, no. La verdad, sí. Pues sí, ¿no? Porque tú no sabes quiénes eran, te hiciste tus amigos y de repente te das cuenta, órale, son famosos. Wow, sí me imagino el choque que ajá. te dio de Y repente, ¿no? ajá. Y más que sean famosos, ver cómo Dios los usaba. O sea, eso es impresionante ver cómo Dios usa a las personas. Eso es bien, bien chido. Siempre, en lo personal, siempre busco tener una relación con personas que me ayuden en mi vida espiritual, que me puedan ayudar a llegar a otro nivel hablando espiritualmente. Personas que oren, personas que lean la palabra, personas de los cuales yo pueda aprender algo para implementarlo en mi servicio a Dios. Y pues Amén. obviamente estas personas, o sea, son unos monstruos de cómo el Señor los usa de una manera tremenda. Amén, sí. Pues nosotros, bueno, sí, nosotros hemos convivido todo así con, pues con Chris, con Chuy, y la verdad, sí. Se nota que llevan una estricta lectura de Biblias y de oración, sobre todo la oración. De oración bastante. Es lo que me sorprende, siempre están en Fíjate que oración. una vez me ha tocado estar con los dos y una vez yo me acuerdo que, o sea, yo soy una persona de oración, pero me sorprendió bastante que una vez fuimos a grabar nuestra sesión de la Cuarta Tribu Barbershop y ¿Oh, nos sí? quedamos allá a dormir todos. Iba Hechura, iba Señor F, iba Jimba, iba Jonas Sprouse. Iba el Seven, íbamos varios. Y yo estaba dormido y me tocó dormir un lado de Chuy. Y cuando me desperté,
Yo apenas me estaba despertando y Chuy, yo no sé cuánto tiempo ya tenía orando ahí. Entonces yo dije, wow, con razón, Dios lo usa como lo usa. Igualmente, he estado apoyando en algunos videos de Apóstoles del Rap, de Cris, cuando les toca grabar aquí en Saltillo, y ver la cantidad de tiempo que Cris pasa orando es algo que me impresiona, de verdad. O sea, es algo que yo puedo dar testimonio de ellos. Sí, la verdad, sí. Digo, a mí también me ha tocado verlos. A veces cuando vienen a grabar videos también aquí en La Baja, me ha tocado ir a veces a verlos, cuando están grabando y la verdad es sorprendente lo que hacen antes de grabar o orar. Sí, si no, no graban. Ajá. Porque ah, esa es la imagen lo que estaba buscando. De subieron Barber Sí, Shop. exactamente, Sí. ese día fue, sí. No, la Sí, sí, verdad sí sí. es. De hecho, te manda saludos Victoria Sánchez. Dice saludos Carlos Macías. Hola, saludos, Victoria, bendiciones. No, ahora sí, no, realidad y expectativa. No. Sí, porque la raza, o sea, la raza lo ve a uno acá bien peinadito, bien arregladito y con el outfit bien chido para el video, pero no sabe todo lo que hay detrás, o sea, Exactamente. desde la inversión, una inversión monetaria, una inversión espiritual, ponerte a orar, porque, bueno, al menos en el punto de vista, antes de escribir una oración, perdón, antes de escribir una canción, yo tengo que tener un tiempo de intimidad con Dios. Tengo que tener un tiempo de oración, de búsqueda del Señor, de lectura. Bueno, siempre estoy, trato de que mi vida sea constantemente una comunión con Dios, ¿verdad? Todos los días, pero cuando voy a escribir una canción, sí, trato de hacerlo muy específico. Señor, ¿qué quieres hablar a través de esta canción? ¿Cuál es la temática que quieres que la gente pueda escuchar? Y en base a eso, empiezo a orar, empiezo a orar, empieza Dios a traerme versículos a mi mente, pasajes de la Biblia. Trato de que mis canciones sean muy bíblicas. Es algo personal que yo bueno, más bien Dios ha puesto en mí, que mis canciones sean muy bíblicas. No hablar tanto de mí o de alguna experiencia, aunque sí la comparto alguna experiencia. Pero trato de que todo sea muy, muy bíblico, muy, muy bíblico, que todo Amén. lo que yo cante venga en la Biblia. Poderte Amén, decir amén. la Biblia rapeada, por así decirlo, ¿no? O en Así palabras es. coloquiales, tal vez no lo digo textual, pero sí poder rapear una palabra de modo que los jóvenes o las personas que lo escuchen lo entiendan, porque hay algunos pasajes de la Biblia que son muy elevados, que necesitas tener estudios teológicos o mínimo estudiar bien, bien, bien ese pasaje para poderlos entender. Amén. Y tratamos de traer esa palabra que tal vez está muy allá, decir, no, bro, es fácil entender la palabra del Señor si te la explicamos de esta manera, ¿no? Y no, pues lo más importante es eso. La palabra de Dios, yo creo que es la base de una vida cristiana, la palabra de Dios. Sin eso, hasta estamos vacíos, estamos huecos. Amén. Amén, amén. La verdad, sí. Si no hay oración antes de una letra, la verdad, pues no se puede hacer. Ahora sí no puedes vivir algo Así es. que no tienes. De hecho, dice Victoria, fue a cantar en mi iglesia, fue y poder, y estuvo a nuestra alianza y estuvo poderoso. Amén, amén, gloria a Dios. A ver, vamos a poner, vas a hacer un evento. ¿Qué es lo que haces primero? Sí, mira, haz de cuenta que yo creo que algo que pueda caracterizar nuestro modo de actuar en el ministerio, modo de trabajar en el ministerio, es que no solamente vamos a rapear. Como te digo, yo empecé a servir a Dios en la predicación. Sinceramente, me gusta mucho rapear, me gusta mucho cantar,
pero lo que más amo es compartir la palabra de Dios. Entonces, Okay. no únicamente vamos a Por cantar. eso me apagó la cámara. Voy a cambiar la cámara, nomás, la batería de la cámara. Okay, Aquí te oigo todavía. Okay. Sí. Entonces, te digo, lo que creo que nos caracteriza es poder hacer eso, ese plus, no nada más ir y rapear, sino ir y poder compartir una palabra. Entonces, haz de cuenta que lo que nosotros hacemos es, llegamos y empezamos con una canción bien prendida, bien, bien prendida de nuestro repertorio, una que esté bien, bien prendida para empezar a animar ahí al ambiente, ¿no? Como que para romper el hielo. Y después podemos hacer freestyle también. Hacemos ahí freestyle y seguimos cantando nuestras canciones. Luego tenemos algunas de nuestras canciones que por la temática que manejan y por el tipo de música las podemos transformar, por así decirlo, en adoración. Por ejemplo, esta de Ultra, que grabamos con Ultra, la de Creo, es una de ellas. También otra es la de Volverás, que también está muy bonita y toca el corazón. Nosotros la podemos transformar en adoración y vamos como que Amén. preparando el ambiente, vamos preparando el ambiente para posteriormente poder compartir la palabra. Entonces, ya cuando estamos todos Amén. adorando, haz de cuenta que empezamos en un concierto de rap, acá con la fuerza y todo, acá bien arriba, Sí. pero luego lo vamos moviendo hasta que vamos generando ese ambiente donde el Espíritu Santo se pueda mover, ¿no? Vamos creando un ambiente de adoración. Sí, ponle, cuando estamos rapeando, prendemos y todo, y cotorreamos acá, machín, y que la gente se prenda, o sea, que la gente se prenda, que disfrute, que los jóvenes se gocen, porque realmente la presencia de Dios también se debe de gozar. Entonces, Amén. estamos acá con el rap y con el reggaetón y todo, y vamos moviéndonos ahí como el Espíritu Santo nos vaya indicando hasta que empezamos a adorar. O sea, pasamos de un concierto de rap a un concierto totalmente de adoración. Y la gente no se da cuenta de esa transición cuando abre los ojos y dice, Dios mío, ¿quién era de rap? Parece que vine a un concierto de adoración. Y entonces estamos adorando, ¿sí? Estamos adorando y ya con ese ambiente preparado, ahora sí podemos compartir la palabra. Y compartimos la Amén. palabra y después de la palabra hay un tiempo de oración y de ministración, donde el Espíritu Santo se derrama poderosamente. Y es así como nosotros lo manejamos. Sí, es un concierto de rap, pero realmente yo veo el rap y la música es solamente como una herramienta para llevar lo más importante, que es el mensaje de salvación y que más jóvenes puedan venir a los pies de Cristo. Es una herramienta que nos ha estado funcionando muy bien, pero no es el fin. No es el propósito, no es la meta, sino la meta es poder compartir la palabra y que haya más jóvenes que puedan acercarse a Dios, no solamente conocer a Dios y aceptarlo como Señor Salvador, sino jóvenes que ya son cristianos, que tengan un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Eso es lo que va a transformar nuestra vida, no una canción de rap, no, es más, no una canción de cualquier género, sino lo único que va a transformar nuestra vida es la palabra de Dios y tener un encuentro genuino con la cruz. Es ahí cuando nuestra vida es transformada y entonces, pues también ministramos, después de la predicación, también ministramos y es ahí cuando grandes cosas realmente han sucedido. Esta chica que nos dice que fuimos a su iglesia, ese evento fue apenas el fin de semana pasado, aquí mismo en mi ciudad, Saltillo, y Okay. por ahí subí algunos videos a mi página de Facebook, donde se puede ver el gran mover del Espíritu Santo. O sea, eso es solamente por Dios, ¿verdad? Es solamente para su honra y su gloria, pero siempre nos sorprende y eso es algo emocionante porque yo digo, Dios, yo no sé qué vas a hacer hoy. Cada evento digo, yo no sé qué vas a hacer hoy y entonces Dios me lo revela. Me dice, hoy vamos a avivar propósito. Amén. O si no, hoy vamos a restaurar corazones. Pero el Espíritu Santo siempre nos da una palabra específica. Hoy el evento, el propósito del evento, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es esto, y a eso nos enfocamos. O sea, nunca vamos ahora sí que nunca vamos a lo loco, siempre vamos con una indicación específica del Espíritu Santo.
Y eso es lo que pues nos dice por dónde darle y lo que hace tener resultados, ¿no? Hace poquito también estuvimos, ay, es que siento que hablo mucho, bro. No, no, el problema, de eso se trata, que hablen ustedes. Ese programa es por ustedes. Hace poquito fuimos a una ciudad que se llama Nueva Rosita, Coahuila. Uh-huh. Aquí también en el norte del país. Y fuimos y era un evento que se llamaba Escogidos. Entonces el señor nos dijo, vamos a avivar propósitos. Y fuimos, igual, rapeamos, cantamos, adoramos, predicamos, ministramos. Y fue un tour ahí en Rosita. Estuvimos en varias iglesias, gracias a Dios. ¿Y sabes qué pasó, amigo? Que en el tiempo de administración hubo liberaciones, hubo sanidades, hubo milagros. Algo que me impactó demasiado fue que en una de las iglesias que fuimos, el pastor ya era grande de edad. Ya era grande de edad. Y pues debido a su edad, ¿verdad? Había tenido fallas en sus oídos, él ya no escuchaba. Y en esa iglesia precisamente nos pidieron predicar acerca del mover de Dios, de la fe y de los milagros. Y yo dije, no podemos hablar de milagros sin que haya manifestación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se manifestó, se movió y hubo grandes milagros. Cuando se acaba el evento, los pastores nos invitan a comer. ¿Verdad? Fuimos a un restaurante a comer. Sí. Y el pastor empezó a platicar conmigo. Y me dijo el pastor, así como si nada, no, que cuando yo era joven y que empezaba a servir a Dios, así como tú. Y empezó así a platicarnos de cuando era joven. Y de pronto, fue bien sorprendente, porque la esposa del pastor se voltea con él y se le queda así como que bien sorprendida. Y le dice, oye, ¿cómo es que estás platicando con ellos? ¿Cómo es que estás escuchando todo lo que te dicen si tú ya no escuchabas? Y el pastor, ¿sí es cierto? Entonces, ni siquiera se había dado cuenta y el Señor había obrado un milagro en su vida. El Señor había obrado un milagro en su vida y él ya estaba escuchando de nuevo. Te digo, hubo liberaciones, hubo sanidades. Amén. Avivamiento de propósito. Y de eso se trata, o sea, no vamos nomás a rapear, o sea, rapear puede cualquiera. Créeme, cualquiera. Pero nosotros lo que vamos es a crear una manifestación del Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo, verdaderamente. Y cuando sucede, no, o sea, dices, neta, vale la pena todo. Amén, amén. La verdad, es lo más importante, ¿no? Que haya liberación, que acepten. Yo creo que se sienta algo hermoso con usted de todo eso. Y como lo dices, sí, toda la gloria es para él. Amén. Sí, sin duda. Entonces, sí. De hecho, antes que me olvide, su victoria se llama Tierra Alta. Ah, bueno, en Tierra Alta fue otro concierto, que fue el video que acabas de poner. Ahí okay. También sucedió algo impresionante, bro. Sucedió algo impresionante. Había alrededor de 400 jóvenes, pero todos eran inconversos. Todos eran inconversos. Los llevaban de diferentes escuelas, pero no eran de iglesias. Y me dijeron, me hablaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres venir a rapear? ¿Y quieres predicar? Y yo, sí. Y me dice, no más que una cosa, no son cristianos, son inconversos. Así que puede que te ignoren, puede que digan, ¿esa musiquilla qué? Puede que en la prédica ellos se pongan a platicar o te tiren a Lucas. Dijo, ¿te la rifas? Y yo le dije, sobres, va. Digo, algo va a hacer el Señor, algo va a hacer el Señor. Entonces fuimos y ahí estuvimos junto a otros compañeros de milicia, como Johnny Sprouse, Alpha y Royal, que también son aquí de Saltillo, y estuvimos ministrando allí. Primero hicimos un concierto y la raza se prendió demasiado y fue algo impresionante escuchar a 400 jóvenes que no eran cristianos, escucharlos declarar y cantar. Les gritábamos, dime quién salva, y ellos, Cristo salva. Cristo reina, Cristo viene, y estar cantando esas canciones a pesar de no ser cristianos, iba a pasar a compartir el mensaje, ¿no? Y dije, ay, Señor, úsame, porque
no sabemos cómo vayan a reaccionar estos jóvenes ante la palabra, ¿verdad? Y empecé a compartirles. Y al final, como no eran cristianos, me dijo el encargado del lugar, me dijo, mira, cuando termines de predicar, les haces la invitación a recibir a Cristo, pero les dices que el que quiera recibir a Cristo, que le pase para el área de los comedores, y allá, porque es un campamento, está súper chido, se llama Tierra Alta. Okay. Y dijeron, que pasen allá al área de los comedores, y allá les podemos dar más información, oramos con ellos para que reciban a Cristo, pero aquí no se puede así como tal, sino que allá atrás, porque todos eran inconversos. Y entonces cuando terminé de predicar, yo estaba, ay Señor, con que uno acepte a Cristo, dije, con que uno habrá valido la pena, no importa si me ignoran, no importa si me tiran a Lucas, si creen que estoy loco, no sé, pero con que un joven de todos esos 400 pueda aceptar al Señor, dije yo, me doy con eso por bien servido. Pero Dios nos sorprendió bien, machín, porque haz de cuenta que acabé de predicar y les dije, si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere aceptar a ese Dios de quien yo les estoy hablando y que llegó a mi vida y me transformó, quisiera que nos acompañara allá atrás, al área de los comedores, ahí vamos a orar por ustedes y les vamos a decir cómo pueden aceptar a Cristo y les vamos a dar un regalo que era una Biblia. Les iban a regalar una Biblia. Okay. Les vamos a dar un regalo al que quiera aceptar a Cristo. Si hay alguno que quisiera, algún valiente, vamos a ir allá. Bro, fue algo impresionante porque ese auditorio estaba lleno con 400 jóvenes. Y cuando hicimos la invitación para que pudieran recibir a Cristo, el auditorio quedó totalmente vacío. No había ni un joven que no hubiera aceptado a Cristo. Y fue algo bien hermoso ver cómo hacían filas y filas y filas para recibir al Señor. Fue algo, un poder del Espíritu Santo bien, bien impresionante. Bien, bien impresionante en ese video que tú pasabas anteriormente. Dios nos ha estado sorprendiendo y esa noche fue una noche de gran victoria porque 400 jóvenes o un poquito más inconversos aceptaron a Jesús en esa noche. ¡Wow! Yo tengo una pregunta. ¿Alcanzaron las Biblias? ¿Hicieron falta? No, bro, porque realmente es un campamento que está muy bien organizado. ¡Ok! Entonces, ellos tienen de todo, y todo es gratis. Todo es gratis, o sea, el alimento es gratis, el hospedaje es gratis, los juegos que tienen ahí es gratis, todo es gratis, todo es gratis. Y tienen bastante material. Entonces, gracias a Dios, pues sí, se alcanzaron las Biblias. Y si no, con la unción que traíamos, hacíamos la multiplicación de las Biblias. Amén, amén. No debe que ser. Después de los panes de Biblias ahí. Dice Victoria. Mario te manda saludos y también los jóvenes de Fe y Poder. Amén, gloria a Dios. Una gran bendición estar ahí la semana pasada en Fe y Poder. Un abrazo para el hermano Mario y para todos los chicos de Fe y Poder que nos trataron de lujo, y además, pues, fue una gran bendición poder estar compartiendo ahí en su casa. Amén. Entonces, el poder se sintió el fin de semana. Entonces, se repartieron muchas Biblias, repartió el evangelio y lo aceptaron. Es lo más importante. La verdad, me fascina esas historias, sí, la verdad. A ver quién nos espera, Dios. ¿Vale? Sí. Y estamos expectantes de a ver con qué nos va a sorprender Dios en este fin de semana, que también tenemos eventos, y estamos seguros que la gloria de Dios se volverá a manifestar. Amén, amén. ¿En dónde te vas a presentar este fin de semana? Vamos a estar aquí en Saltillo, sábado y domingo. En Saltillo vamos a tener el sábado, tenemos un evento que se llama Avivando el Fuego. No se lo pueden perder si son de Saltillo. Acompáñenos, es en la iglesia El Río a las 5 de la tarde el sábado. Viene Dominico González, que es el hermano de Redimido. Oh, de Redimido, sí. Va a estar por aquí. Y también van a estar los poderosos de Ya. Los poderosos. También van a estar de este lado y ahí vamos a estar
también compartiendo ahí el escenario junto a estos grandes siervos. Y el domingo Sí, vamos a sí, estar en un congreso que se llama Sprint, que vamos a estar en la iglesia Visión Saltillo, el domingo a las 12. Vamos a estar en ese congreso y el sábado en la iglesia El Río. Ahí vamos a estar. El sábado solamente es concierto. Bueno, a mí solamente me toca dar concierto porque van a predicar Dominico y los poderosos de allá, ellos son los que van a llevar la palabra. Pero el domingo, primeramente Dios, sí me toca concierto y también predicar. amén, amén. De hecho, ahí los profesores de allá llevan una sorpresa, ¿eh? Llevan a otros invitados. Hay unos rumores que oí, pues, no quiero adelantarlo ahí. Wow, eso sí no me la sabía. Sí. No, de hecho, lo supe. Bueno, Ah, pues eso ya, pues son de aquí de Tijuana, aquí va a cerquitas estar bueno, de donde vivimos, la verdad. Trae una unción. Fíjate, tan cerca es que son los profesores de allá y no los conozco en persona. Tanto así. bueno. Sí. Los voy a conocer primero yo. Exactamente, exactamente. Y te tomo la foto ahora sí. Sí, claro. Ah, dice Víctor, ahí estará en el evento. Pues te tomamos A una ver, foto ahí te esperamos, Vicky. Bendiciones. ahí con Carlos y te vamos y la etiquetas. Queremos verla. Sí, claro. Sí, aguado. Entonces, es sorprendente como tú dices. Oye, aprovechando el evento, el evento, ya la cambié. El programa que hacen en las redes sociales. Cuéntanos algo de ellos, del programa, de qué se trata, qué hacen. Sí, se llama Light TV, Light de Luz, Light TV. Es un programa que tenemos todos los lunes a las 8 de la noche. Lo tenemos por la página de Facebook de Light TV oficial. Ahí lo transmitimos. Es un programa evangelístico totalmente, donde echamos bastante cotorreo, la rebanamos y todo. Pero sobre todo, pues compartimos una palabra de Dios, ¿no? Que es lo más importante. Es un night show donde tenemos una banda, tenemos música, tenemos rap también, obviamente, tenemos mucha diversión, está súper divertido. No creas que es un programa bien religioso ni nada, sino que es algo bien, bien divertido para poder evangelizar y alcanzar a los chicos que aún no conocen de Cristo. Esa es nuestra pasión, poder compartir el evangelio y que más personas conozcan a Jesucristo. Entonces, pues ahí estamos viendo una fotito del programa. Por eso llegué un poquito tarde, porque tuvimos ahí una juntita después. Cumpleaños una de las conductoras y su mamá nos llevó pastel y de cena y pues nos dimos vuelo. Entonces, terminamos Amén. ahí el programa y es de bastante bendición. Gracias a Dios, ahorita estamos por ahí. En redes sociales, pero primeramente Dios, pronto tenemos por ahí una invitación para poder estar también en televisión abierta. Gracias a Dios. Amén, amén. Oye, ¿y esa televisión abierta va a ser nacionalmente o internacional? Es nacional, no sé si internacional por sistema de paga, no sé, pero nacional sí. Amén, amén. Entonces ya sabes, al rato lo voy a decir, no, mi programa favorito ahí en tal canal. Y mírenlo, por favor. A ver, a ver. No, el que está conduciendo, yo lo entrevisté. Dice Manuel Brito, uf, el mensaje de hoy estuvo bien hermoso. Gloria a Dios. Sí, hoy compartimos el mensaje. Era amigos de Dios. Una amistad con Dios. Ese fue el tema de hoy que estuvimos compartiendo. Amén, amén. Un amigo. Oye, ¿cuánto tiempo lo pasan cada día? ¿Qué días pasan el programa?
Sí, solamente son los lunes de 8 de la noche a 9. Ah, ok. Hora pues, de Saltillo, aclaramos. De Saltillo, sí. Hora de sí que es la hora centro de Así es. México. La Hora misma hora de centro. México, de Monterrey y de Guadalajara. Sí. Así es. What chocolates. Dupsi, dice saludos, bendiciones, hermano. Próximamente nos vamos a ver por ¡Hey! ¿Qué aquí. onda, Dupsi? Sí, el Dupsi también es una bendición bien, bien grande. Por ahí estamos juntos en un grupo de raperos donde nos reunimos los miércoles a estudiar la palabra, a compartir nuestros testimonios. Y neta que el Dupsi también siempre nos llena de bastante sabiduría de su Amén. experiencia en Exactamente. el camino con el Señor. Y es una gran bendición, el Dupsi. Un abrazo, hermano. Concuerdo lo que dices, concuerdo. La Sí. verdad, gran bendición, el hermano. D Sí, amén. dice Victoria que ya subió la foto, te etiquetó. Ya está arriba. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Bendiciones. Ahí te esperamos el sábado también. No, la verdad sí. Sí, queremos verte, aunque yo no voy a estar, pero queremos verte ahí. Oye, entonces. Entonces, bueno, ahorita lo que es esto del programa, a ti se te hace bien fácil, ¿no? Supongo. La locución y Sí, todo se te hace fácil. de hecho, yo soy productor de una estación de radio. Ese es mi trabajo. Ah, ok. Ya fuera del ministerio, yo trabajo en una. Soy productor en una estación de radio y pues digo, estudié comunicación y pues el Señor pues me ha dado esta facilidad de palabra. Pues te digo, es que no he Amén, tocado lo amén. mucho, no, siento que no te dejo hablar. No, para mí está bien, la verdad. Yo no te conozco en persona, pero por lo poco que te conozco, uff, tienes una unción bien grande, dice Manuel Virito. Gloria a Dios, bro. Espero poder conocernos pronto. Casi nos conocíamos. Hace unas semanas estuve por allá por Cancún y Playa del Carmen. Él es de Cancún. Así es. Y casi nos conocíamos, casi nos conocíamos, pero por ahí no cuadraron ahí algunos tiempos y así. Pero esperamos pronto poder conocernos. Dice Dupsi, un abrazo también para ti, Macías. También eres de bendición para mi vida. Ay, gloria a Dios. No, gloria a Dios. Qué bendición que el Dupsi diga eso de mí, la neta. No, la verdad sí. Oye, ¿cuáles son tus nuevos proyectos que tienes en camino? ¿Tus nuevas producciones, videos? Sí. Ahorita estamos trabajando sobre una nueva canción. Es una canción. Como algo que no he hecho todavía. Bueno, ya hice algo de rap. Fíjate que casi tengo puras canciones de reggaetón. Mi fuerte hasta ahorita había sido el reggaetón. Tengo por ahí también corridos tumbados. También me gusta mucho. Pero algo que yo quería empezar a hacer era el rap. Yo sentía que tal vez iba a batallar un poquito en rap por mi forma de ser. Siento que el rap es acá más rudo y todo ese rollo, y yo siento que soy más tranqui. Pero hay temas que se tienen que ver con rap, ¿no? Por ahí grabamos una producción, tenemos una producción grabada ahí luego lo verán, pero todavía no sale. O sea, ya está grabada, pero todavía no sale. Y también acabo de terminar de escribir una canción que es la próxima que va a salir, porque me gustó mucho, siento que Dios nos va a hablar muy fuerte y es en rap, pero con un toque muy, muy especial, muy especial. Ya por ahí la verán. Y se llama Forastero, se llama Forastero. Y la canción trata de que, pues no perdamos de vista que en este mundo solamente vamos de pasada.
que nuestra verdadera casa está ahí en el cielo y que todo lo que el mundo ofrece es vanidad. Entonces, cuando son temas así tan, para sí, tan rudos o algo así, ¿no? Digo, ahí sí queda una de rap. Y siento que quedó muy bien, siento que quedó muy padre, todavía se está trabajando, pero está quedando muy, muy chida. Y pues ya lo verán, el video también, ya estamos trabajando en el storyboard y todo ese rollo para tenerlo listo. Y va a estar muy, muy chido. Va a ser algo muy diferente, muy diferente. Van a verlo que sí. Van a decir, ¿cómo? O sea, va a ser un contraste, por ejemplo, la canción que acabo de sacar con Ultra, que tiene un final bien, bien tierno, bien especial, bien emotivo, totalmente de oración, y después andar cantando rap, rap, rap. Va a ser algo chido. Va a ser algo chido, no se lo pierdan ahí por mi canal, ahí síganme, Carlos Mancillas Oficial, ahí en YouTube, ahí están todas nuestras canciones. Y pues gracias a Dios también tenemos bastantes invitaciones en puerta para seguir pues sirviendo al Señor, ¿verdad? Cantando, ministrando y predicando la palabra. Amén, amén. Y sobre todo eso, no predicar la palabra. Bueno, Sí. pues muchas gracias, la verdad, por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras comentarnos? No, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Fue de gran bendición estar por acá. Y pues cualquier cosa, ya saben, estamos para servirles. Acá estamos en Saltillo, Coahuila. Esperamos pronto estar allá, a estar por allá por Baja. No, no hemos Amén. tenido la oportunidad de estar por allá todavía. Sí tenemos algún por Tijuana. Entonces, esperamos pronto poder estar allá. Tijuana, Tecate, Rosarito, todo por allá, donde nos inviten, ahí vamos a estar Amén, primeramente Dios, amén. sirviendo al Señor. Y pues un gusto estar aquí con ustedes y cualquier cosa, saben que estamos para servirles, en oración, en lo que sea, estamos bien puestos y pues nada, ahí estamos al pendiente, pueden seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram, Facebook, TikTok como Carlos Mancillas MX y mi página, bueno, mi canal de YouTube, Carlos Mancillas Oficial. Ahí está todas nuestras rolitas. Amén, amén. La verdad fue de gran bendición que estuvieras aquí con nosotros. Es que están diciendo que las dinámicas, es que mi hermana hace una dinámica antes de terminar la entrevista. El detalle que es mi hermana se le salen las dinámicas. Y a mí no, a mí no se me dan. Por favor, no, no Pero sean así. ¿cómo son las dinámicas? Ok, vamos a hacerla, a ver. Hacer esta que vamos, esta que se me ocurre, mi hermana hace diferentes, la verdad, hace a veces preguntas bíblicas, hace un montón de cosas, la verdad. Échale, Pues vamos a hacer esta, ¿qué prefieres? a ver. Te voy a dar, ok, ¿prefieres la Biblia? ¿Qué versión de la Biblia prefieres? Ah, me gusta mucho la Reina Valera 60, pero siempre para predicar, o cuando estudio la Biblia, siempre me apoyo también en la traducción al lenguaje actual. Siento que puedo compararlas mucho porque son formas de hablar muy distintas. Aunque también la NBI a veces tiene un paro bien chida. Amén, amén. Yo nunca he buscado un versículo en otra área. Ya me está buscando, ya me está diciendo aquí mi hermana. Ya. Ok, dice, yo nunca he buscado un versículo en otro libro. Yo me acuerdo cuando acababa de llegar a la iglesia, yo me desesperaba un chorro porque el pastor decía, vamos a, no sé, por ejemplo, vamos a Números 4:25. Y luego yo lo estaba busque, 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 no lo hallaba, no lo hallaba. Y luego, bueno, ahora vamos a Hechos 2:4. Y yo, no, todavía no hallo la primera. Pero no, ahora sí, en corto, ahora sí ya. Ya. Dice, yo nunca he llegado tarde a la iglesia. Ay, no, yo sí he llegado tarde.
A veces sí he llegado, la neta. Sí me ha tocado. Luego, como mi iglesia está en un bulevar muy transitado, a veces hay demasiado tráfico, demasiado, demasiado. Ok. Sí. Ok. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que llegaste tarde? ¿Cuándo fue la última vez que llegué tarde? ¿Cuándo fue la última vez que llegué tarde? Yo creo que el domingo sí llegué tarde. ¿El domingo? Entonces ayer fue. Sí, ayer. Ah, pues sí, ayer. Sí. Yo nunca le he mentido al pastor. Nah, ni de chiste. Yo nunca he olvidado mi Biblia un día de servicio. Es que como siempre yo siempre llevo mi Biblia impresa, siempre, porque la dejo en mi carro, siempre la traigo en mi carro, siempre. Entonces, pues no hay falla. Yo nunca he salido a evangelizar. No, pues sí, se ha salido. Sí, siempre. Pues sí. Dice Dupsi, mejor que nos diga cuándo ha llegado temprano. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Yo nunca he ido a otra iglesia por una chica. O sea, ¿que me cambie de iglesia o que pase por ella a su iglesia? Que vayas por ella, a su iglesia, por ella nomás. Ah, no, sí, pues he ido por mi novia a su iglesia, porque mi novia no va a mi iglesia. Ah, ok, va a la católica. Sí, no. No, oye, este sí está difícil. Yo nunca he hecho ridículo en público. Hace eventos. Nada, me enchorro. Produce los eventos, imagínate. Un chorro. Y sí. Neta, o sea, yo soy de las personas que, o sea, hace lo que sea, o sea, neta, no es de que me arrane o así, no, fuga, vamos a darle. Entonces, a veces sí me ha tocado hacer el oso, pero no, hombre, y le damos en el nombre de Jesús. Amén. Yo nunca. Le he cambiado la letra a una canción. No, un chorro de veces, bro. Sí, un chorro de veces. De hecho, a veces cuando se me ha olvidado alguna canción, lo que hago es hacer freestyle. Empiezo a hacer freestyle, empiezo a rapear y la gente no se da cuenta. Bueno, aquí está Victoria. Si hace eso el sábado o el domingo. Ah, ya sabes por qué. Yo nunca he fingido hablar en lenguas. No, ni de chiste. No, nunca. Fíjate que sí soy muy, ¿cómo te diré? Sí soy así como que muy picky en ese tipo de cosas, muy especial. Siempre trato de para todo ser muy bíblico. O sea, si voy a una iglesia a escuchar bien el sermón, que esté en la Biblia y todo, y que todo sea conforme la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, no soy así como que un mover muy, ahora sí que muy emocionalista o así, no. Sí creo en el hablar en lenguas, sí, gracias a Dios he recibido el don de lenguas, pero así que yo diga, déjalo saco o así, no, ni de chiste, no. Dice Victoria, ese día yo me las sabía todas y me las cambiaba todas las canciones. No es cierto, no todas. ¿Será o no? No. Más la de Cristo salva. Es más, y te voy a decir por qué no. Porque en las pantallas estaban pasando los videolyrics. Entonces, yo sé que no, porque estaban pasando los videolyrics y yo tenía monitor, todos ahí las estaba viendo. Ah, entonces la estás leyendo de ahí. Sí, cuando se me iba la onda así. No, ahí la leía de volar. Bueno, artistas que van iniciando o ya tienen trayectoria, por favor usen esta estrategia que nos está dando nuestro hermano Carlos. Ese tip, claro. Sí. Ok.
Hermano, muchas gracias, la verdad, por estar aquí con nosotros. Gran bendición que estuvo en nuestro programa. Y será de gran bendición para personas que lo vayan a ver otra vez. Dice Manuelito. Sí, no, amén. Pues bendición, carnal. Fuiste de mucha bendición en esta hora. Que tengan linda noche. Dios los bendiga. Se les ama en nombre de Cristo. Amén. Te faltó al final, por favor. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales otra vez antes de retirarnos? Sí, claro, me pueden seguir en mi página en Facebook, Carlos Mancillas MX, mi Instagram igual, Carlos Mancillas MX, mi TikTok, Carlos Mancillas MX, y mi canal de YouTube, Carlos Mancillas Oficial. Amén. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente semana con otro, un artista, es una mujer que vamos a tener la siguiente semana, entonces lo esperamos. Muchas gracias, bendiciones, Carlos, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, nos vemos. Muchas gracias por invitarme. He pensado que no podré continuar. Muchas veces he creído que ya me llegó el final. Muchas veces me dijeron que no lo iba a lograr, que abandonara todo, que no iba a levantar. Pero Dios siempre ha estado conmigo. Pero Dios siempre me muestra su amor. Padre y es mi amigo. Sé que Dios nunca me abandonará. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero ahí se demuestra lo que el corazón tiene. Cuando un sueño de parte de Dios viene, recuerde mi copa, nadie lo detiene. Tiene todo el poder, así que brota, confía en él, porque lo que te prometió, pronto tus ojos van a ver. Quieren verme caer, pero no se les va a hacer, porque lo que me sostiene es su gracia y su poder. Y no es que me crea el mejor o que yo sea muy bueno, pero sé que lo lograré porque es en Dios en quien yo creo. Creo en lo que has dicho de mí, creo que lo voy a cumplir. Creo que el Espíritu Santo que levanto a Cristo es el que mora en mí. Por encima de la gente, creer en Dios es lo que elijo. Creo que Él me ama y que me ha llamado hijo. Muchas veces he pensado que no podré continuar. Muchas veces he creído que ya me llegó el final. Muchas veces me dijeron que no lo iba a lograr, que abandonara todo, que no iba a levantar. Pero Dios siempre ha estado conmigo. Pero Dios siempre me muestra su amor. Porque Dios es mi padre y es mi amigo. Sé que Dios nunca me abandonará. Malas, Dios siempre ha estado contigo. Si lo único que tienes es a Dios y un sueño, entonces tienes todo lo necesario. Y la gloria es para Dios.